Ottawa, capital del Canadá, sede del gobierno federal, es un símbolo de nacionalidad para los 14 millones de canadienses. El Canadá, que por su extensión es el segundo país del mundo, ocupa la mitad septentrional de Norteamérica junto con Alaska y Groenlandia. Su capital, Ottawa, se halla a 1.600 kilómetros de la desembocadura del San Lorenzo y a 800 kilómetros de Nueva York, pero solo dista unas cuantas horas de Montreal y Toronto, las dos ciudades más grandes del Canadá. Situada en la confluencia de tres ríos, Ottawa posee uno de los más bellos escenarios naturales del mundo. La colina del Parlamento se alza junto al río Ottawa, que forma el límite entre las provincias de Ontario y Quebec. Aunque Ottawa está en la provincia de Ontario, la zona de la capital federal comprende la ciudad de Hull, situada en la provincia franco-canadiense de Quebec. Edificio central del Parlamento con la Torre de la Paz. La Corte Suprema, que representa un nuevo estilo de arquitectura gubernamental. Los numerosos edificios del gobierno forman el centro neurálgico del país. Desde aquí se dirigen los asuntos de la nación. El gobierno lo preside el primer ministro, jefe de la mayoría en la Cámara de los Comunes. Ottawa es el punto de contacto entre Canadá y otras naciones situadas lejos de sus costas y fronteras. De todas partes del mundo llegan a Ottawa representantes y diplomáticos extranjeros para tomar parte en conferencias y otras actividades diplomáticas. Y durante el verano acuden a Ottawa multitud de turistas, sobre todo de los Estados Unidos. Los visitantes admiran los abundantes lagos y ríos, los parques y lagunas que se entrelazan con la ciudad, desde el lago Dawes y la Estación Central Experimental en el sur, hasta la desembocadura del histórico Canal Rideau. Construido en 1832 para abrir una ruta militar a los grandes lagos, este canal aún se utiliza como ruta de placer para embarcaciones pequeñas. A lo largo del canal y alrededor de la ciudad hay avenidas adornadas de árboles y jardines. A principios del siglo XIX, surgieron Hull y Ottawa dedicadas a actividades forestales. Conforme se despegó el suelo, crecieron estas poblaciones ayudadas por el canal Rideau y los ferrocarriles. En 1857, la reina Victoria designó a Ottawa capital de la futura nación. Y Ottawa, que no había sido trazada para ser sede de un gobierno, continuó extendiéndose sin cuidar de su apariencia ni de su futura expansión. Hoy, es evidente que los ferrocarriles están mal situados, ya que circulan a lo largo del canal hasta el centro de la ciudad, llenando el aire de humo y hollín. Todavía hay vías férreas que cruzan la ciudad para llegar hasta las fábricas. Y más de 100 pasos a nivel que entorpecen la circulación tanto en Ottawa como en Hull. La cascada de Chaudière, que fue en otros tiempos una de las bellezas de la ciudad, debe ser liberada del grupo de fábricas y represas que la rodean. Un laberinto de industrias se extiende desde la cascada hasta el pie de la colina del Parlamento. Al sonar las 5, hora de salida del trabajo, aparecen todas las faltas de una ciudad no planificada. Los empleados públicos y otros trabajadores que viven en zonas alejadas del centro se ven embotellados en las cercanías de la Plaza de la Confederación. Esta plaza, eje de las actividades de la ciudad, es un verdadero atolladero. Parte de ella está formada por un puente principal sobre el canal que conduce a la estación ferroviaria. En un extremo se halla el nuevo edificio de correos y en el otro uno de los más activos hoteles de Ottawa.
cosa puede ocurrir cuando casi toda la circulación de este a oeste de la ciudad tiene que pasar por un lugar como este? A través de los años se han sugerido varios planes para embellecer la capital del Canadá. Se ha intentado reconstruir parcialmente la ciudad. Por fin, en 1944, se inició un plan integral para crear la zona de la capital. El plan de urbanización de la capital se encargó a expertos urbanistas que dejarán lo que sea digno de conservarse y las empresas ya existentes y continuarán su obra sobre esa base. En colaboración con arquitectos canadienses, el urbanista francés Jacques Grevet ha preparado ya un plan detallado para mejorar esta zona. Según el plan, se creará una faja de vegetación alrededor del perímetro edificado que sirva de desahogo a la ciudad. Se llevarán las vías férreas fuera de la zona urbana, se trasladarán las fábricas a donde tengan espacio para extenderse y donde el humo no cubra la ciudad. El espacio que quede libre al trasladar las vías férreas se usará para construir carreteras. Organizando las zonas limitadas por dichas arterias como poblaciones separadas, se dará impulso a la vida comunal. Cada zona será independiente, con sus propios hogares, apartamentos, escuelas, iglesias, teatros, almacenes y centros sociales, con parques y campos de recreo. La zona de la capital nacional comprenderá la ciudad de Hull y el Parque Nacional de Gatineau, llegando hasta Wakefield, a orillas del Gatineau, a 32 kilómetros de Ottawa. Este territorio profuso en lagos, ríos, colinas y bosques es un campo de recreo para toda la región. Un grupo de bañistas junto a la cascada de Hawks Back en el río Rideau, que parece aquí un río de montaña, aunque solo queda a 6 kilómetros del centro de la ciudad. Navegación a vela, en botes de a 3 metros y medio en el lago Dawes, dentro de la ciudad misma. Durante el invierno, esquiadores en las colinas de Kingsmere pueden oír las campanas de la Torre de la Paz. El plan de la capital nacional, destinado a restaurar, conservar y mejorar las bellezas de la región de Ottawa, quedará terminado en unas cuantas décadas. Y al reconstruir su ciudad, los canadienses esperan aprender bastante sobre algunos principios de urbanización. Que las industrias deben estar situadas lejos de las zonas residenciales. Que debe contarse con vías apropiadas para todos los medios de transporte, ya sean los ferrocarriles o las carreteras. En una palabra, que una ciudad en todos sus aspectos debe estar bien planeada. Con su nueva trazada, Ottawa podrá llenar mejor su doble función como capital de una nación en desarrollo y como lugar de residencia para sus habitantes.